Hay quien afirma que la violencia vicaria es una forma de violencia de género y yo no estoy de acuerdo. La violencia vicaria consta de hacer daño o matar a un niño o a una niña con el fin de hacer daño a su madre o a su padre. Muchas veces, o sea, como lo más común es que ocurra en la dirección de el padre matando al niño o a la niña para fastidiar a la madre, muchas veces se habla de ello como violencia de género, y a mí me parece un desprecio por la vida y el sufrimiento o el padecimiento de los niños, porque muchas veces los matan de una manera que les causa sufrimiento. O incluso los secuestran o les hacen daño de alguna manera, no solo los matan. Y sí, aunque sea lo más común, el hecho de que un hombre lo haga para fastidiar a una mujer, eso no lo convierte en sí en un caso de violencia de género. Puede ser una forma de violencia de género, igual que cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser una mujer o porque no cumple con sus expectativas de lo que debería ser esa mujer, o no, o si no eres para mí no vas a ser para nadie, cosas así. Pero el problema en sí, lo más importante a mí me parece, es la cuestión de que al niño o a la niña se le está tratando como una cosa, se le está negando su condición de persona, se está ignorando sus necesidades, sus sufrimientos, su bienestar, y se le está utilizando como una mera herramienta con el fin de hacer daño a alguien. Y que en una situación así se centre la atención en el adulto y no en la víctima directa, a mí me parece muy discriminatorio hacia los niños. Imaginemos que yo, para hacer daño a mi vecino, mato a su mujer. El problema principal no es que yo esté dañando a mi vecino. A quien estoy cosificando y quien está siendo víctima de forma directa es la mujer de mi vecino, no mi vecino. Claro que es una agresión a mi vecino, y claro que es una forma de hacerle daño, pero no podemos centrar la atención en mi vecino cuando a quien estamos convirtiendo en una cosa es a la mujer. Y en el caso de los niños pasa lo mismo, se está... hay socialmente una discriminación tal hacia los niños y hacia las niñas que en un caso en el que se le utiliza como herramienta, se ignora eso y se convierte en un caso de violencia de género. Además de que yo no entiendo por qué tiene que ser considerado un factor de género necesariamente. Hay mujeres que hacen daño a sus hijos con el fin de fastidiar a otros. Me parece una vez más una discriminación, una cosificación de los niños, una doble vara de medir según la víctima, según si la víctima es un niño o un adulto. Por ejemplo, cuando se le da un cachete o una zurra a un niño que se considera algo de lo más normal, ¿qué pasa si le hacemos eso a un adulto cuando consideramos que se porta mal? ¿Qué pasa si le llamamos capricho cuando un adulto prefiere hacer una cosa que no coincide con mis preferencias? ¿Por qué cuando yo tengo unas preferencias se le llama gusto o preferencia o apetencia y cuando lo hace un niño se le llama capricho? ¿Por qué si yo, si a mí no me gusta determinada comida, no la como, y es bueno, a ti no te gusta, y si un niño no la come, es que es su capricho y se la tiene que comer por narices? Oye, que es que no tiene por qué gustarle absolutamente todo. Evidentemente, si un niño no come un montón de... O sea, si un niño no come de manera que sus necesidades nutricionales estén cubiertas,
Sí que hay que tomar alguna medida para que el niño lo haga, pero obligarle a comer cosas que no le gustan, como hace mucha gente, eso no tiene ningún sentido. Y que un niño, si hace determinadas cosas, se le peguen gritos y se le castigue, cuando a adultos lo que se le dice es, hombre, a mí no me parece plan, pues bueno, nada. Expresiones más. Otras expresiones de lo que estoy comentando aquí, ¿no? Lo que se puede llamar adultismo, existe el término etarismo, que es la discriminación basada en la edad, pero eso también incluye a la gerontofobia, que es la discriminación hacia la gente anciana, basándose en su edad también, que también es un tema grave. Pero a tratar en otro vídeo. Un saludo.